Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega de La Hora del Turismo, un día en. Vean ustedes dónde nos encontramos hoy. Nos hemos trasladado a la isla del Hierro, la isla conocida antaño como la isla del Meridiano Cero. Nos recoge y nos ofrece estas vistas maravillosas, muy cerquita de la zona sureste, en estas laderas de origen volcánico, en donde el Pinar ya aparece allí por frontera, y en de alguna manera queremos invitarles a esta propuesta de programa de viajes, de programa de destinos turísticos, de programa que trata de ofrecerles a ustedes esos rincones del archipiélago canario que tenemos que descubrir y tratar de visitar. Hoy les proponemos un recorrido por la isla del Hierro, la isla más pequeña del archipiélago canario en cuanto a extensión, pero hay que ver la grandeza que tiene en cuanto a diversidad. Que lo disfruten. La verdad es que imágenes como esta son por las que vale la pena visitar la isla del Hierro. Y fíjense ustedes, suele decirse que es la isla donde el silencio se escucha. Y la verdad es que en este remanso de paz, en este lugar donde nos encontramos, en medio de esta ladera muy cerca de Montaña Bermeja, o lo que es un antiguo cono volcánico, rodeado de pinos canarios, esta isla maravillosa. Desde este mirador natural, ven ustedes la perfecta armonía y el conjunto de islas occidentales. A excepción de La Palma, vemos al Teide, anteponiéndose al Teide, la isla de La Gomera, y ya desde aquí, desde el Hierro, empezamos a ofrecerles a ustedes toda la zona verde, donde Valverde, aunque no se ve, sí se distingue en lo que son los saltos de Valverde, con los molinos de viento de la central Gorondona del Viento, hasta llegar a este punto donde nos encontramos, que prácticamente es la linde con la zona sur. A partir de estos momentos ya nos metemos en la zona sur y divisaremos inmediatamente la zona conocida como la de las playas, en donde está localizado el Parador Nacional de Turismo de la Isla del Hierro. Hemos querido hacer una de las primeras paradas en este viaje a la isla del Hierro, pues precisamente en un punto donde de alguna manera nos muestra una referencia
a lo que antiguamente se conocía como las mudadas, o lo que es lo mismo, para los herreños, el cambio de domicilio de las zonas altas a las zonas bajas y viceversa, de las zonas de la costa a las zonas de medianías. ¿Para qué? Pues buscar simplemente las mejores condiciones climatológicas, las mejores condiciones en cuanto a la realización de faenas agrícolas, que lugares como estos tenían lugar hasta la primera mitad del siglo XX. Era lo que se conocía por el nombre de las mudadas. Hierro, naturaleza por los cuatro costados. ¿Ven ustedes lo que es una pequeña ganadería? Ovejas con sus corderitos, para que luego digan que no hay carne fresca en las islas occidentales. Fantástico, en las cumbres de la isla del Meridiano. ¿Seguimos? Llegando al centro de visitantes de El Julan. Bueno, pues aquí estamos ya. Hemos llegado al centro de visitantes del Julan, un lugar de enorme valor patrimonial y arqueológico, porque no en vano esto se ha edificado en base al descubrimiento de hace unos cuantos años de lo que ha sido uno de los mayores reclamos para el visitante y también evidentemente para la población herreña, como son unos yacimientos de origen bimbache, los antiguos pobladores canarios. Pero sin lugar a dudas también, dentro de esa riqueza patrimonial y arqueológica, subsiste el hecho de que estamos contemplando desde este mirador del Julan siglos de evolución. Y es que esta parte de la isla, la más al suroeste, fue de alguna manera edificada en base a una serie de erupciones geológicas que por sedimentación ha dado origen a lo que ven ustedes, unas inclinaciones que van desde los 100 metros hasta los 1400 del lugar de la cima de donde nos encontramos. En fin, que junto a ese valor que vamos a descubrir a continuación de la mano de Raiko, uno de los coordinadores de este centro visitante, alcanzamos aquí a divisar la gran riqueza patrimonial, paisajística y de enorme belleza que posee la isla del Hierro. Hola Raiko, gracias. Y bueno, cuéntanos, porque de alguna manera esto se ha convertido, sin lugar a dudas, para el Hierro en uno de los lugares de máximo interés, porque no en vano
Estamos hablando de que esto representa siglos y siglos de historia, de tradición, que se combina con la naturaleza y con ese yacimiento arqueológico. Sí, bueno, nosotros lo que ofrecemos en el Parque Cultural del Julán son las rutas guiadas a la zona arqueológica. Estamos hablando de que la zona arqueológica del Julán está considerada de las más importantes, si no la más importante de toda Canarias, por su grandeza y sobre todo por su conservación, y todos los días tenemos rutas guiadas al yacimiento en tres modalidades diferentes. Se pueden hacer rutas completamente caminando, rutas mixtas, que se baja caminando y luego se hace el regreso hacia el centro en jeep, y una ruta en jeep, aunque se camina en torno a 45 minutitos en la zona central del yacimiento. Se pueden hacer, como te comento, todos los días del año, y bueno, con hacer una reserva con un día de antelación es suficiente para garantizarte tu plaza a una visita a una de las zonas arqueológicas de mayor riqueza, indudablemente, de toda Canarias, ¿no? Y bueno, aquí en el centro lo que tenemos es prácticamente la misma información que tenemos en el lugar, pero lógicamente no vemos el yacimiento in situ, que es lo que tiene mayor valor, ¿no? Estar en el yacimiento y el centro de interpretación, pues las personas que no puedan acceder a esa zona o simplemente por cuestiones de tiempo, no les dé tiempo a bajar al yacimiento, pues pueden conformarse con ver la información del yacimiento y de los primeros habitantes de la isla, los bimbaches, que la tenemos también aquí en el centro de interpretación. Si me acompañan, pueden ver, pues, por ejemplo, una réplica de los grabados. En este caso estamos viendo un grabado zoomorfo, la representación de un ave, lo que se cree que puede ser algún tipo de ave. Si seguimos un poquito más hacia adelante, bueno, aquí tenemos una réplica, una reproducción de un grabado podomorfo. Los podomorfos son representaciones de pies humanos, y la característica más llamativa que tienen los podomorfos que tenemos en la Isla del Hierro es que son huellas de pies calzados, ¿no? Con su calzado ya incorporado, a diferencia de los que pueden haber en zonas como Tindaya, en Fuerteventura, que son pies desnudos, ¿no? Representaciones de pies desnudos. Si continuamos por aquí, tenemos uno de los motivos más importantes que tenemos en el Julán, de los grabados de mayor importancia, como es el grabado líbico bereber, ¿no? Esta sería una reproducción del grabado líbico bereber, que de las que más abundan en todo el Julán son, pues, este tipo de representaciones geométricas, y en su gran mayoría circulares, ¿no? Esta es otra de las representaciones que tenemos, de las réplicas que tenemos en el centro de los grabados. En este caso tenemos una representación zoomorfa. Las representaciones zoomorfas representan animales, y en este caso tenemos lo que parece ser algún tipo de ave. En esta parte nos habla un poco de los diferentes tipos de grabados que tenemos en todo el Julán. El Julán tiene la peculiaridad de que tenemos diferentes tipos de grabados englobados en el mismo terreno, y entre otras cosas, pues, tenemos líbico-bereber, los grabados geométricos, que son los grabados que más se repiten en todo el Julán, grabados antropomorfos, que son representaciones de personas o partes del cuerpo humano, aunque hay que comentar que los grabados antropomorfos son los menos que se repiten en todo el Julán. A día de hoy las inscripciones líbico-bereber no tienen ningún tipo de traducción. Vale, hay varias teorías acerca de qué es lo que quieren decir o representar tanto el lenguaje líbico-bereber como la distinta simbología que tenemos en el Julán, pero a día de hoy no se sabe absolutamente nada de qué es el mensaje que quieren transmitir. Me imagino que irá avanzando el estudio del lenguaje líbico-bereber. Creo que hace muy poquito se acaba de descubrir una piedra roseta en Fuerteventura que tiene inscripciones líbico-bereber y otra mitad en líbico-latino. Puede servir de inicio para saber un poquito más acerca de qué es lo que quieren decir estos grabados, este lenguaje, pero a día de hoy no se sabe absolutamente nada acerca de lo que quieren retransmitir este tipo de mensaje. Bueno, aquí tenemos una imagen de los famosos letreros descubiertos en 1873 por Aquilino Padrón, y un año más tarde, en 1874, su hermano Homercindo hace este segundo descubrimiento conocido como la zona de los números. Bueno, aquí tenemos la Ferula linki, que es el nombre científico de la planta, conocida en el Hierro como Julán. En otras islas como Tenerife o Gran Canaria, esta planta se le conoce como cañaeja, y bueno, aquí se conoce como Julán, y ya saben de dónde viene el nombre del lugar. Bueno, probablemente este sea el lugar preferido por los bimbaches, los aborígenes reños, el Tagoror, que además es el Tagoror de mejor conservación de toda Canarias. Y bueno, el Tagoror simplemente era un lugar de reunión, el lugar de reunión de los bimbaches, donde se tomaba cualquier
tipo de decisión que afectara a todo el poblado, o un sitio en el que se impartía justicia. Bueno, era el centro del yacimiento arqueológico y un claro símbolo de la identidad de Reñe. Sorprende un matrimonio joven, pero que también inculcando al niño lo que son parte de la identidad de la cultura para conocer puntos que muchas veces por nuestros propios caracteres son visitados. ¿Por qué se decidieron ustedes a venir al Julán y al Llano? Hombre, el Julán evidentemente fue aparte de lo que es la isla en sí, lo que estamos viendo, que estamos visitando, ¿no? Que la verdad que tenemos oportunidad de visitar hoy sobre todo la Virgen de los Reyes, estuvimos en el Faro Orquilla, hemos estado en muchos sitios y el Julán tocaba, por supuesto. ¿Y qué? Pues no, hombre, los valores que transmite la isla, evidentemente, ¿no? La naturaleza, la gastronomía, ¿por qué no? La verdad que hemos descubierto estos días que llevamos aquí, la verdad que hemos descubierto la gastronomía de Reñe, que para nosotros la verdad que es una sorpresa, la verdad que sí. O sea que todo suma, evidentemente. ¿Y qué dice el pequeño de la familia? A ver. ¿Te gusta el Hierro? A mí me encanta el Hierro, me ha gustado mucho de los sitios a los que he ido. ¿Sí? Aunque sea pequeñito, me gusta todo. ¿Y te llama la atención conocer a los aborígenes del Hierro, a los bimbaches? Sí, y me encantaron mucho las casas de donde vivían antes los reyes. ¿Volverás al Hierro entonces? Sí. Pues muy bien, ¿cómo te llamas? Rubén. Rubén, encantado. Un saludo a todos tus amigos que te ven en toda Canarias. ¿Y el nombre de papá y mamá? Venga. Victoria Adela. Bueno, pues, gracias Victoria y a disfrutarlo. Gracias a vosotros. Bueno, pues yo agradezco a Raiko, de verdad que vale la pena venir y tener un intérprete y un hombre que siente a la hora de hablar de este yacimiento, pues siente como un herreño y como un canario, demostrarle al visitante y a todo interesado en que esto es parte de la cultura y el patrimonio de todos los canarios, sin lugar a dudas. Gracias, Raiko. Encantado de tenerles por aquí. Lo que tienen que hacer es animarse a venir un día a hacer la ruta y visitar el yacimiento in situ, que seguro que no se van a arrepentir, y además todo el que hace la ruta, una vez finaliza, están invitados a una pequeña degustación de productos típicos herreños, queso, un poquito de vino herreño, también tenemos quesadilla, piña tropical. Bueno, los vamos a atender de maravilla. Lo sabemos y estamos en buenas manos. Te prometemos que en la próxima visita al Hierro hacemos el recorrido, el trabajo de campo contigo. Muy gracias, Rico. Muchas gracias. Hasta la próxima. Claro. Solo en compañía, en pareja o en familia. Y la verdad es que el Hierro ofrece un montón de lugares como estos, entre pinos o entre volcanes. Y la verdad es que nosotros, llegados a este punto, les invitamos a que descubran otro paraje que vale la pena conocer. Vamos a ofrecerles a ustedes el punto más alto de la isla, más de 1500 metros sobre el nivel del mar. ¿Nos acompañan?
Bueno, pues al fin hemos llegado, no sin antes en un fantástico vehículo que sin lugar a dudas nos ha ayudado para cruzar esa pista de tierra, porque hay un momento en donde realmente por el camino de la cumbre de la Isla del Hierro no hay pista de cemento ni asfaltada, y evidentemente pues es una pista natural de tierra y hay que tener a veces buenos vehículos para poder circundar este lugar. En fin, que hemos llegado al Pico de Malpaso, 1501 metros. El Pico de Malpaso, considerado el pico más alto de la Isla del Hierro. En fin, que hemos vivido una jornada apasionante, realmente mágica, en esta isla del Meridiano Cero, como era conocido en la antigüedad, y una Isla del Hierro donde su gente, su naturaleza salvaje, nos transporta a tiempos pretéritos. Y en fin, contentos de haber conseguido superar la primera prueba en esta primera parte del programa. Desde Malpaso, a 1501 metros de altitud, el pico más alto de la Isla del Hierro, les vamos a decir hasta pronto, porque quedan muchas más sorpresas aquí, en la Hora del Turismo. No se lo pueden perder. La ermita de la Virgen de los Reyes se denomina así porque su imagen fue encontrada en la isla el Día de Reyes de 1546 en la costa de Orchilla. Cuenta la tradición que fue dejada por unos marineros en su camino a las Américas y en agradecimiento a los pastores herreños que les dieron los víveres para la larga travesía. La bajada de la Virgen de los Reyes es la fiesta más importante de la Isla del Hierro. Se celebra el primer sábado del mes de julio cada 4 años. Durante 44 kilómetros de procesión, los habitantes de la isla acompañan la imagen de la Virgen, caminando desde la ermita hasta Valverde, pasando por todos los pueblos de la isla en una fiesta que dura un mes con bailes, música y trajes típicos, y donde los bailarines desempeñan un papel fundamental, incorporándose a la procesión en cada paso del itinerario marcado por la tradición. Acompañan a la patrona entre la multitud a ritmo de folclore herreño, donde las chácaras, los tambores van cambiando de toque y de ritmo según el pito o flauta travesera de 6 agujeros, hecha artesanalmente. Precisamente, el próximo año 2017 es año de bajada, una fiesta de culto popular que se ha convertido en una gran promoción turística para la Isla del Hierro, que llega a triplicar el número de visitantes y turistas procedentes de otras islas del archipiélago.
Es la hora del baño y nosotros que nos hemos trasladado a Frontera y prácticamente entre la Maceta y el Pozo de la Salud, otro lugar que en su día también tendremos que ofrecer un pequeño reportaje aquí en la Hora del Turismo Mundial, pues ya estamos en el Charco Azul, una cavidad volcánica producto de siglos, de miles de años de evolución, que al final una cueva convertida en una concavidad natural que cuando sube la marea se convierte en un charco y dependiendo de la luz solar pues tiene unas tonalidades maravillosas, reflejando el fondo del mar, verde, azulado, turquesa, con unas rocas que evidentemente son un paradigma de lo que es el paisaje de roca, de cayao, volcánico, de cualquier costa de Canarias, pero en especial formas caprichosas originadas por los caprichos de la evolución terrestre, desde el punto de vista geológico. Y nosotros que lógicamente no vamos a desaprovechar la oportunidad, aprovechando que la marea está baja, de tener ese baño revitalizante, porque estamos hablando de un agua con muchísimas propiedades minerales, tanto en salinidad como en todo tipo de contenidos minerales, y creo que con este tiempito así vale la pena echarse un baño, con lo cual nos va a recargar para seguir la ruta en este día majestuoso, natural, que nos depara la Isla de Hierro. En este caso al Hierro, y en la Hora del Turismo pues hemos planteado tres platitos sencillitos con nuestros productos, en este caso de Hierro, un quesito a la plancha con mojito cilantro, mojito rojo y un toquito de cilantro, que también en Canarias se usa mucho, ¿no? Tenemos también unos quesitos para empezar, unos quesitos curaditos, un almogrote también hecho con quesito del Hierro, un poquito de gofio y un quesito fresco. Luego tenemos un carpacho como entrante de piña del Hierro con un toquito de azafrán almendra, ¿sí? una reducción de zanahoria, ¿sí? Esto lleva un heladito de maracuyá y mango que aporte un poquito de frescor al platito, a la piñita, que ya sabemos que la piña del Hierro contiene bastante sabor, entonces pues sería la combinación perfecta, el equilibrio, ¿no? En principio puedo ofrecer un vinito afrutadito que de pavo reverón de Altos Trebejos, entre Las Calonas y Vilaflor. Es un vinito blanco afrutadito, está riquísimo, tanto para queso, para entrante, ideal. También puedo irme a otra isla, a la isla de Lanzarote, con un rubicón, un malvasía seco, creo que es ideal también. Creo que tanto uno como otro. Este es un vinito afrutadito, y esto es un vinito seco,
aromático o seco, tanto como uno u otro, creo que valdría bien para este tipo de tres platitos. Esto es un blanquito afrutado, de alto trebejo, de entre la Escalona y Villaflor. Un vino afrutadito, fresco, que creo que va en combinación con este tipo de platito sencillo, creo que es ideal, sin complicaciones ninguna. Creo que el vino con la comida que hemos puesto en honor al hierro, creo que es ideal, ¿no? Malvasía seco, muy, muy aromático y seco en boca. Nos viene genial para unir las dos islas más separadas y equidistantes. Sí, la isla más occidental se une a través del vino con la isla más oriental. Totalmente. Eso de hierro totalmente, totalmente. Esa era la idea un poquitito, ¿no? Sigue siendo el mismo, sigue siendo un vinito malvasía, malvasía Lanzarote, muy aromático y luego en boca seco. Creo que viene bien con la acidez de la piña, creo que va perfecto, ¿no? Creo que ideal. Que ella ahora nos va a explicar cómo están elaborados, ¿no? Mi nombre es Julia Paulino, como decía José. Estamos haciendo dos platitos, hoy serían los platitos del hierro. Tendríamos aquí el quesito de reño del hierro con un mojito de cilantro y un toquito de comino. Y cilantro natural, semilla natural de cilantro. Y la base sería una camita de batata cheese con una reducción de lima. Después tenemos aquí un capacho que tenemos de piña del hierro, con un heladito de mango y maracuyá. Viene con una reducción de zanahoria y cúrcuma, con unos brotes de col morada y una hojita de menta para refrescar el paladar. Soy dominicana, como le dije, he trabajado en grandes restaurantes y salones para eventos en Santo Domingo y he venido aquí a España y he apostado por la comida canaria porque tiene mucho, es una comida con, como te digo, muy parecida a la de mi tierra. Son productos muy frescos, productos fácil para manejar, que se adaptan a cualquier manejo. Lo puedes hacer, por ejemplo, como en este momento estamos haciendo la comida canaria, pero un poquito de fusión, comida más moderna, platitos bien elaborados, con diferentes sabores y el paladar, agradece el paladar porque son platitos refrescantes, por ejemplo, como el heladito de mango con maracuyá, es un heladito con el toque de la menta, es algo que nos deja contentito y ya después es como que nos hace una limpieza al terminar. No tenemos nada que envidiar porque de verdad que la comida canaria es muy buena, además, aparte de que es lo que te decía antes, son productos para cualquier clima. Y como tenemos un clima calentito aquí, podemos comer, por ejemplo, el gofio. El gofio te pone un poquito de energía, pero bueno, es bueno porque en el frito también son productos muy buenos. No tiene nada que envidiar, ¿verdad que sí? Yo apuesto por la cocina canaria. Salud. Muchas gracias. Muchas gracias, mi amable. Felicita por nuestra cocina. Gracias. La hora del turismo es cada segundo. De todas partes del mundo vienen a descansar. La hora del turismo. Desde este atardecer, donde nos sentimos privilegiados de compartir con todos ustedes, reciban un cordial saludo y quédense con esta imagen. Hasta un nuevo programa de La Hora del Turismo. Les despedimos desde la Isla del Hierro. Salud y suerte.